¿Cómo están los precios este año? ¿Cómo notas el movimiento? ¿Qué tal está todo? Y ahora recién estamos creyendo que va a entrar la gente de la lluvia que no podían venir. Hoy por lo menos no está lloviendo. Ojalá que entre alguien de... Se va acercando de a poquito la gente. Sí. ¿Cómo ves los precios de este año de los productos, bueno, como ser almidón, queso, aceite, huevo, con respecto al año pasado? Súper alto. El triple, no ni el doble, el triple. ¿Aumentó todo? Almidón del triple subió. Pues ahora compra una bolsa que antes compraba tres bolsas. Y la gente dice también, o sea, siente los precios. Muchísimo que no van a comer, sí que no, es lo que se queja. Directamente ni compra. Y no, ¿qué? Si la plata no hay ahora, muy claro. Poco. Con este clima también que desordenó todito. Un poco complicada entonces la situación por lo que se puede. Complicadísimo este año, sí. Así mismo igual esperan que la gente se acerque y hacen la invitación porque aquí van a encontrar al mejor precio. Exactamente, ahora. Tratamos de tener por lo menos los más buen precio. ¿Qué queremos vender? Estamos en la pandemia, más que la pandemia porque sube la cosa. Igual recargamos poquita cosa. Está normal la carne de cerdo, está 19.000, costilla 25, chorizo 20. Y mulo 12.000 mantiene su precio. Ahora, ¿cómo está el movimiento de la gente? ¿Se está acercando? ¿Está viniendo? ¿Está viendo? Sí, están viniendo. Gracias a Dios vendemos. No podemos quejarnos. Sí. ¿Y el precio de los huevos que se estuvo hablando, por ejemplo, mucho? Está normal. 25 está el maple. 12.000 la docena. ¿Ustedes trataron de mantener todos los precios? Exactamente. Para que la gente pueda hacer la chipa. Y el queso está 30.000 guaraní el kilo. ¿Y la grasa de cerdo, por ejemplo? Ese es lo que sube. ¿Subió? Sí. ¿Cuánto está ahora? Y 12.000 guaraní está tocino y 20.000 está la grasa el kilo. Bueno. 10.000 guaraní en potecito. Y la manteca también 20.000. ¿Hacer la invitación entonces a la gente que se acerque? Claro, porque que se acerque. Sí, claro. ¿El choclo, por ejemplo, cuánto está? Y 6.000 guaraní. Una Semana Santa diferente, digamos, por la variación de los productos que... Los insumos subieron bastante, eso es de público conocimiento, ¿verdad? Almidón por lo menos subió, digamos, un 100% casi. Algunos comercios nos decían que el triple aumentó inclusive el almidón con respecto al año. No creo, porque años anteriores hemos vendido 5.000, en último caso 6.000, este año estamos vendiendo 9.000 guaraní el kilo. Ya tenemos en stock, creo que ciertas cantidades que no va a faltar. Con respecto al queso, por ejemplo, o la grasa, ¿cuánto está? Y años anteriores el queso alcanzó 30.000, hoy día se vende 32.000 el kilo. No varió mucho. Y un 2.000 por lo menos del año anterior. ¿Cómo ves a la gente? ¿Se está acercando? Hoy, bueno, martes recién obviamente, falta toda la semana, pero ya algunos se empiezan a preparar. ¿Cómo ves a la gente? ¿Se está acercando? Y gracias a Dios la gente viene a comprar.